Comercial, pero mientras es momento de que hablemos de nuestro tema del día. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta cantante Alice, sí. que fue muy famosa, pues yo creo que a, a principios de los 2000s, ¿no? Por 2002, 2003, por ahí era el gran boom de Alice, uh -huh. que era una cantante francesa, bueno, es porque ahí está, no se ha petateado, ¿verdad? Una cantante francesa. Que se hizo muy popular. La verdad fue un One Hit Wonder, ¿no? El que nos llegó uh -huh. aquí a nosotros. Ay, el, el, el más importante fue el de... Fue muy Debra. grande, tín, fue muy tín, grande Sí, sí. 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 Tín, fue como se iba a conocer No, 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 tín, yo, yo tín, sí la seguí la eh, Sí, usar. pero la realidad tienes que aceptar Que aquí en México Esa fue la rola que, que la gente conoce Fue gigante, sí fue gigante ya, lo No demás, fue la única sí. buena Se quedó ahí perdidona No sé si la vi Pero Malolita ya bajó, ¿no? Sí, no, gigante fue Claro, claro, bueno, el tema aquí con Alice Es que resulta que tras 20 años de ausencia Pues Ahí sigue, ella sigue cantando. Nosotros decimos ausencia porque pues en México no la teníamos tanto en el radar. Ella uh -huh. es de Francia. Entonces, pues aparece un video en el que pues está Alice después de 20 años uh -huh. y donde muchos dicen pues no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, ¿verdad? Y para nuestros amigos de radio, vamos a describirles un poco lo que vamos a observar. Para los amigos de redes sociales, ahí estamos viendo el, el video de Alice donde se encuentra pues cantando su icónica canción en un vestuario eh, color plateado con lentejuela sí, y una faldita pues como, como un, un estilo rumberón. Y pues la verdad es que hasta ellos se los voy a dejar porque quiero que el señor Chavarría me, me ayude más con la descripción y con la crítica que se le ha hecho en redes sociales. Se a la comadre, han comido, No, pobrecilla, porque si la gente pues le está criticando lo que es que era escultural, o sea, era una... Eh, muñequita, ¿no? Con un cuerpo que pues en su momento sí dio de qué hablar muchísimo, en su momento de, de, del, del bonito cuerpo que presumía, ¿no? Es normal, yo creo que pasado los, los, los años este, y entrándole de, con singular alegría a los Corazans, este, pues bueno, que pase, que pase esto, ¿no? A todos nos pasa, o sea, pues engordamos, lo que sea. Eh. Aquí te voy a decir que también ella se pone de pechito, o sea, ¿cómo sales con la misma faldita, este, a, a dar estos eh, shows, no? Que dabas tú de chamaca es, es en donde yo siento que, pues conforme pasan los años y aquí nos puede pasar en esta mesa, no, que pues no, no vamos eh, madurando, o sea, ¿no? Estás diciendo no, no vamos que se evolucionando. La, se la comieron viva por ¿no? lo que se comió. Pues, y Hijo. que ella, te insisto, sobre todo no evoluciona en, en su performance, no evoluciona en, en lo que pues ella pero viene Pero tú y estás proyecta de acuerdo. A ver, lo que quiero saber es, tú estás a favor de estas críticas que se le hacen de... de, de se de, me de... hacen manchadas, pero siento que te lo ganas, ¿no? <laughs> Como muchos de los noventas pop tour, ¿no? O sea, que han visto también seguramente... Que Alan, video. dicen que ya no baila. Y dices, oye. ¿Por qué no evolucionar? ¿Por qué aferrarte, así si eres Tatiana, salir con este la misma estrella, la misma chiquifalda, la, 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 las mismas pantaletas Ay. a dar show? ¿no? Este Es un poquito mi comentario. O sea, tú, mi tú, comentario. tú si fueras el asesor de Alice Hay que, hay que hubieras evolucionar, dicho? hija. O sea, este que entre todos aquí eh, de, ¿Que te queramos vista poner como lo Lupita mismo. o qué? no no te diciendo tal como cosa como las Pandoras salen y, a cantar pues evolucionar no o sea no no aferrarte a esa imagen de lolita no eh, chiquita o sea babe. tú lo que dices es que el, por ejemplo lo que usa hoy Alice ya no está acorde a su edad a su momento histórico Sí, por y que entonces eso hace que se vea mal pues, pues sí no eso hace que te pongas de, de pechito a menos que sea Halloween no a menos que haya ¿Tú sido este objetivo señora Alice se ve ridícula pues no es, creo que el mejor atuendo cuando ya estás en los 50, ¿no? Si a los este... 50 tuviera un Cuerpower, el mismo es cultural, ¿se puede poner eso? Siento que sabes no evolucionar, ¿no? O sea, siento pero que Pero es... no le respondiste no la pregunta respondiste. a la niña con un sí o un no. ¿Se la puedo sí, pagar? o sea, le estoy diciendo claro. que cre creo que hay que evolucionar, ¿no? Me das mucho eh. asco, de verdad. Estoy muy enojada. Me da... Yo lo pienso todos los días, pero no lo digo. Ah, me da mucho asco la gente <laughs> que piensa así. Es que me revuelve el estómago. Qué bárbara. Oye, tú le me... revuelves el estómago a mucha gente yo también sé, de cosas que dices. Pero, pero esto me revuelve a mí también y es válido decir que me, me asquea la gente que cosa? piensa de esa manera. ¿Cómo te atreves a opinar del cuerpo de una mujer que no cumple con la heteronorma no de verse escultural? No. Y estás diciendo, si tuviera el cuerpo... No, no, no Claro que dejaría, claro, lo dijo, no, no lo sí, dijo. porque ella te preguntó, sí si dijo. tuviera cinco, O sea, haz de ¿se cuenta, Ojalá a Maribel Guardia, te a Ninel Conde, con ese vestuario, pues no, no las No criticas. ¿Y cuando yo me he aquí expuesto fanático de Maribel no, y de Ninel... No, no, ni no no, pero eso, la no, te no es, salir. Maribel y... Guardia, con esos vestuarios, ¿cómo se ve la señora? Sí, es cultural, ah, muy bueno, bien, ya, etcétera. Es ojalá que que te funen y ojalá lo que los comentarios que, no, no, que no, te funen no, no, no. te hagan entender un poco. Pero poquito te van a funar a ti, Jimena, que es lo peor. Pues, ni modo. <laughs> pero yo a lo que evoluciones, yo... o que evoluciones. A o sea... mí ya me funen todos los días. Pero ¿ver? A, ver, a ver, de verdad ¿qué? tú a Creo... los. A ver, dime una cosa. Tú, hoy tienes cuántos? 25. Sí. Ok. A los 40, ¿no esperamos de Jimena una evolución? A los 40, ¿no esperamos de Jimena y de mi compadre que ni se diga? A los yo subo de peso. No me quiero sentir eso. con el mismo derecho a, a, de ponerte a ponerme un tutú, a ponerme un top, bueno, aunque se bien. me salga la crees? pancita. Estás en tu ¿Qué? derecho. Sí, pero Estás tú criticas. Tu y mucha no. gente critica solamente porque no se ve bien el cuerpo que nosotros pensamos que, que es que lo que estético. No se ve bien. No, o sea, la gente piensa ah, eso. Ya. La gente piensa eso como la mentalidad de este señor. Bueno, es que tal. cuando ponen en una portada de revista a una persona que no trae el peso que normalmente sale, es que usted está yendo solo está por lo estético. Se, se, pues se es que azota son mucho. Los Se están, están yendo por lo estético nada más. Yo hablo de no estancarte. No, tú te estás en, yendo en, en full estético. Esa persona que fuiste a los 20. Pero yo hablo pues, ¿qué de estancamiento. más ese vas a poder hacer si tú fue lo único que Exacto. hiciste en y tu te carrera. Estás yendo tan pues full al entonces estético aquí nos vimos ya, o sea, aquí esto así se quedó en 20 años. Pero si nos funciona, ¿por qué no? Porque creo que las cosas evolucionan, porque creo que va uno como los buenos vinos, pues agarrando un eh, eh, cuerpo, un tono eh, ¿Un que, cuerpo, que, un tono? que los ver, años te dan. Es como lo que pasó con Selena Gómez, también la criticaron un buen porque en sus épocas estaba pues delgadita y después ya se puso un poco chubby. Pero qué, <laughs> o sea, tuvo lupus, tuvo lupus. Sí, no, bueno, ese es un tema ahí. de salud. Y esto nos Exacto. pasa, ven a mí, si no ven fuera... las entradas que sí, hoy tengo que bueno, Selena Gómez siempre ha tenido carita así como de patch ¿no? Sí, o sea, se ve como llenita, pero ese no ¿y no es el punto? qué? ¿Y si es una enfermedad? ¿Y si no es una enfermedad y se le salió y comió de más? ¿Qué? ¿A ti qué? O sea, Que se me hace inmaduro, Jiménez, O sea, que se me hace... Tiene todo el derecho de ponerse la ropa que ah, quiera. Ah, claro. Nadie estoy yo, yo la aquí no proponiendo explique. que le escolte. Pero a ver, no le estoy a poniendo ver, que es la Yo les no voy a decir una cosa, y perdón que voy a decir esto, pero pues, sorry. Ya Ay, si me quieren no. funar, también fúnenme. Fúname si quieres. <laughs> yo creo, en un ejercicio de objetividad y de netez, que Otra. en esta vida cada quien sabe lo que vende. ¿A qué voy? ¿Por qué recordamos todos a Alice? Y el que me venga a salir ahorita con que no es que es una voz como la de Cristina Aguilera, no, pues, miente. Hey, ¿Por el bailecito sexy? Por un bailecito sexy con un body negro uh -huh. y un pescadito en la nalga. Por eso se la recuerda mayoría. a Alice. No se le recuerda por su gran voz, por su gran talento escénico, por su... Por su... Perdón que lo diga así. Entonces mi comadre sabe que ella debe su fama mundial a algo que generó producto de la sensualidad, producto de un baile, producto de un vestuario y de una tonadita pegajosa. Perdón. O sea. Sí, pero porque ¿por nadie le reclama a mi Lupita D'Alessio. <laughs> Que salga al escenario o a Paquita, la del barrio con una túnica. Porque están construidas en otra plataforma. ¿Qué vende la señora Lupe d'Alessio? Claro. ¿Qué vende? Claro, historias, talento, voces. Este, ¿no? Entonces la señora Lupe d'Alessio puede hacer lo que se le dé la gana y siempre va a ser una diosa. Yo creo que cuando tú... ¿Y Alice no? Es que es eso a lo que voy, Jimena. O sea, desafortunadamente lo que vende Alice en su chamba no es lo que vimos en el video. Ah, porque entonces ser choví es no ser sensual. Yo no estoy o sea, diciendo un, eso. Una persona que diciendo, está llenita no puede ser sensual. No, Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que en el momento en el que tú te. Pa o sea, una persona que se dedica a una actividad pública, a un medio de comunicación, es como si yo me ofendo. Porque no me ponen en la lista de los 100 más guapos no, y más bueno. atractivos de la revista no, no sé qué. No, ya pues te no estoy estereotipos Pero yo no me puedo ofender porque yo no estoy vendiendo eso. No, pero a Uy, ver... O es y como si yo pido en sensual. la carta del restaurante una cosa que aquí en la foto se ve de una forma, ¿no? Y me traen el platillo y de pero pronto a ver, nos si ha pasado este video, todos que nada que ver. Y no estamos siendo ni gordofóbicos ni... No, no, estamos, no, Yo estoy no, diciendo pero... que hay gente... A ver, es interesante hay gente... La fundamentación de su Hay gente que cumple... Con, que no cumple con los estándares Lo que quieras Adel, por ejemplo Eso ya va a cambiar, eso tiene que Espérate. cambiar Mi comadre Adel, cuando empezó Su carrera uh -huh. Rompió estereotipos, uh -huh. rompió estereotipos. Uh -huh. ¿Pero qué vendía Adel? Talentazo, y la señora se paraba Y, todo. y luego bajó mucho de peso Y luego volvió a subir, y luego bajó ¿Y a quién le importó un carajo? La realidad es que tú vas a ver a Adel Por el tamaño de señora Talentosa que es. Te voy a poner otro ejemplo. Celine Dion. Uh -huh. Celine Dion, todos la vimos siempre en espectacular, ¿sí o no? Sí, no, nada. Bueno, Señorona. hace poco Celine Dion acaba de subir un video en el peor de sus momentos, con una cuestión de parálisis rígida, viéndose terrible la señora. ¿Y quién la critica? Nadie. Porque la señora nunca te vendió el cuerpo, o sea, la señora te vendía su talento. Entonces. Tú la puedes ver en sus peores y se va a volver a subir al escenario. Si un día se sube al escenario con un bastón o se sube, nadie va a decir nada. Porque, no por porque Celine Dion nos vendió desde el día uno otra cosa. Cuando tú eres una persona que se dedica al espectáculo y que desafortunada o afortunadamente lo que vendes es una cuestión de cuerpo, de sensualidad, o sea. ¿Qué vende Carel Ruiz? Perdón. Claro. Sí, pero es que sí. entonces no están actual. ¿Qué vende Mujer Luna Bella? Perdón. Claro. Sí, sí, sí. Estética Entonces cuando el llegue morbo, el, el punto de que no esté como está hoy, pues, sí, pues sí, ya sí, no se, va a funcionar se su se producto. El Ella no merece que le hablen de esa manera por el simple hecho de que ya no cumple con ese cuerpo. Uno y dos. Si ella se siente sensual, ¿qué? Y ella sigue sintiendo que está vendiendo esa ¿Está sensualidad. Sí, no, te voy a decir no, cuál ¿qué? es el problema, También. Jimena: que tú te puedes sentir lo que tú quieras en el espejo de tu casa. Uh -huh. Si tú te dedicas a dar un concierto para uh -huh. las audiencias te tiene que preocupar tantito lo que tu audiencia piense de ti porque a final de cuentas es el que va a pagar un boleto para ir a verte. Al contrario, yo creo que si es tu audiencia fiel deberías de sentirte en un espacio seguro para salir como tú te sientas No, bien está contigo. bien, está perfecto sí, a pero ver, entonces, Eso no pues lo estoy, Solo quiero que no se malentienda, o sea, no estamos yo lo entendí perfectamente. No, yo no estoy y, diciendo. Y es, muy, es muy mercadológico lo que estás tú expresando porque estamos hablando no solo de una persona, y, y espero que no se malentienda, sino de un producto. Es que es eso los no, que nos dedicamos producto. a. Ver, todos aquí, los que estamos haciendo este programa, nos vendemos. Uh -huh. ¿Para qué nos vendemos? Porque somos un producto. Cuando tú te dedicas a esta industria, tienes que entender que eres un producto. De consumo, si yo eh. en la televisión me ponen una botarga de pollo y salgo a bailar, yo me vendo para eso. Entonces Pero no puedes decir, horrible. ay, no, yo, ¿cómo me.? Qué ridículo. Qué ¿Cómo me voy a poner eso? O sea, ¿eso, eso me vendo. Me vendo. Pa para eso me rento. ¿Y por qué no nada más ser humano y ya? O sea, ¿por qué no en el mundo del espectáculo? Porque es un compartes mundo de caramelo, humano? ya te, te lo han dicho una, una y otra vez, sí, Ay, no, con un Jime, es muy utópico lo que estás no es tu utópico, diciendo. No, ¿Por no, qué no, Irina va no, esa es aventura? Tiene que cambiar, no sé. No Mi talento. ¿por qué? No hay talento. ¿Por, qué ¿Por qué pero por qué la escogieron? Porque no sé, supongo que a la vista les dio. Porque la mujer es preciosa, es espectacular, en el vestuario pero, se ve brutal. Pero ¿Y por qué hoy le la gente la está la criticando? Quitaron. Porque en la, porque en el pues, en la obra aventurera lo que tienes que mostrar es que bailes. Uh -huh. Y la niña no baila. Uh -huh. Entonces, pues la están acabando. Es que eso debería de irse quitando. No, pero no, es que no. entonces... ¿Por qué se van solo por el físico? Es que te estás cerrando. A ver, yo no sé talento? si los comentarios de la gente nos pueden ayudar a que, a que entendamos hacia dónde vamos. Lo seguimos construyendo. Hoy además tenemos la participación de Madre Tribu, que también se sumará Uy. al debate. 8-19, eh, 9 en el Caribe Mexicano. Hacemos primer pausa en el programa. No le vayas a cambiar. Esto es Indigo Noticias 2.1. Escuchas a Carlos Chiquen, Jimena Rux y Héctor Chavala.